El saludo para todos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos a través de esta edición de Cosas de mi País. Hay mucho para contarles. Vamos a comenzar hoy por Villa del Carmen. En un ratito les vamos a estar contando de algunas otras actividades que vamos a estar con el programa, si Dios quiere, y que se las vamos a estar mostrando a través de Cosas de mi País. Vamos a ir al ruedo de la Villa Hípica, allí en Villa del Carmen. Raúl González y todo el equipo, con René Titarelli como capataz de campo, también Mariana González. Bueno, hace poquitos días estuvieron organizando una gran actividad de jineteadas. Vamos a charlar con Raúl González para saber cómo se desarrolló esta actividad con total éxito allí en Villa del Carmen. Bueno, la verdad que muy positivo, fue un mundo de gente lo que vino. Tuvimos un pequeño percance, hoy se nos quebró un muchacho, eso fue lo lamentable. Claro que sí, compañero. Un accidente, bueno, al parecer era un accidente chico, pero está. Son cosas que pasan y es cosa del deporte. Pero el balance fue impresionante, la cantidad de gente, nunca pensé que iba a haber. Un mundo de gente, marchó todo, marchó el bar, marchó la comida. Por eso estamos muy contentos, vimos buena jineteada. La rueda de Masto Abierto también fue muy espectacular, se fue para el primer premio para la Argentina. Y bueno, creo que la gente le gustó todo el espectáculo. Bueno, un ruedo que con usted, con todo su grupo y con la alcaldía, con el alcalde de Núber Medina, lo han dejado a punto para estas actividades. Sí, la verdad que nosotros venimos y damos alguna orden, el alcalde que se encarga de todo y que apoya todo esto en forma realmente espectacular. También la intendencia Durán, el intendente ha dado por apoyar mucho esto, apoya mucho, no nos pone ningún obstáculo. Y bueno, nosotros trabajamos nomás y ponemos el conocimiento de la jineteada, pero lo de afuera lo hacen el municipio y el amigo Medina. Se ha armado un lindo equipo, ¿no? Sí, muy buen equipo. Cada vez que hacemos un potro entre nosotros nuestros. Pienso que va creciendo, se va armando mejor, porque al haber bueno tener éxito en la fiesta, la gente queda más animada. Los matreros ya. Así que va a ser más grande esta fiesta para el año, creo que va a ser más grande. ¿Ya pensando en la nocturna? Sí, tenemos el junto con el club de acá del Carmen. Un grupo musical. El 11 de febrero ya estamos arriba. Bueno, nos vamos despidiendo, Urizar. Vamos a tener una buena espectáculo de jineteada toda nocturna con un poco mechada con folclore en otro festival. Y también estaremos convocando a toda la gente. También de la misma manera. ¿Qué característica va a tener? ¿Intercalado folclore con jineteadas? Sí, como la hicimos un poco en febrero del año pasado. Vamos a hacer una hora de jineteada y una hora de folclore. Y así hasta las 2 de la mañana, después terminar con la orquesta y baile. Pero intercalar con folclore. Bueno, es una zona que a la gente le gusta mucho esta actividad. Sí, la verdad que sí, una zona de campo, la gente le gusta mucho. El lugar es muy lindo, está muy a la mano. Y de Sarandí allí también, que viene muchísima gente. Hoy salió la tropilla campeona de esa zona. Queda muy al medio de Durazno también, muy cerca. Y bueno, y la gente de la vuelta está toda acá. Se va Eduardo Borges, Cerro Colorado, Florida, el representante oriental es Eduardo Borges, señor, y campana y sale de abalanzo, hace correr la azotera, revolea y pega y cruzado, hace correr los obreros, señores, Eduardo Borges, el floridense, y cumplí en bárbara demostración. Bueno, y como les decía, con Mariana González estuvimos charlando también, capataza de campo, comenzó muy joven, Raúl de a poquito le fue dando potestades en el ruedo y junto a René Titarelli estuvieron, bueno, en esta actividad que es muy linda y que en Villa del Carmen puntualmente fue todo un éxito. Un marco de público muy importante, calculo que pasamos las 2.000 personas y la verdad que un espectáculo imponente. Bueno, según Titarelli, una actividad que se supera año a año, ¿cómo la evaluás vos? Sí, cada año va sumándose más gente y yo creo que es una doma que va creciendo, todos los años crece. Bueno, ¿cuánto hace ya que estás como capataz de campo? Y hace unos 10 años más o menos. Aquí en el ruedo, desde que iniciaron ustedes la actividad. Sí, hace años que vengo haciendo, pero yo qué sé, uno va aprendiendo cosas todos los días y arranqué de muy haciendo primero muy de a poco.
Los y bueno, está, de a poco se va aprendiendo, todavía me queda mucho por aprender y bueno, mejorar cada día. ¿Y cómo ha sido la experiencia con los la gente que vino de la Argentina a trabajar, que de repente tienen diferentes maneras de hacerlo? ¿Cómo fue la adaptación? No, ellos más o menos nos entendemos, como con René hace 2 años, 3 que ya estamos trabajando juntos. Y Germán Madrid, que es el apadrinador, la verdad que se portó de 10, se entendió con el caballo, que no era fácil. Y la verdad es que anduvieron todos bien. ¿Cómo fue el nivel, Mariana? ¿Cómo lo volás? Yo creo que fue un nivel muy importante, muy bueno. Para mí, lo vi de adentro, para mí un nivel muy bueno. Bueno, menuda responsabilidad tenés, ¿no? Sí, me toca encargar de todo lo de adentro y los horarios y todo eso, que a veces no es fácil, pero sal. El Festival del Cebolla Rodríguez y en Juan Lacase, por allá andaremos, reencontrándonos con toda esa paisanada también. A ver, es compromiso grande para el dueño de casa, señor. Pero de esto ha sorteado varios ya también. Vamos a ver qué pasa allí. Se le queda en la vuelta, nomás la morita le da la rienda, lo empuja en las cortitas. Trabaja con el revén que duerme montones, jugando toda su experiencia el paisano, tratando de agrandar la nota. Tiene campana. Entran los apadrinadores. Y allí se queda Sebastián Rodríguez con Eduardo Mautón. Villa del Carmen. Bueno, y fue buena la posibilidad para charlar con René Titarelli, capataz de campo, hombre que vino de la República Argentina, que también estuvo charlando con nosotros y evaluando esta gran fiesta en Villa del Carmen. Ahora se preparan para febrero con las actividades nocturnas en conjunto con el Centro Democrático de Villa del Carmen, también allí en la Villa Hípica. René Titarelli estuvo dando su punto de vista en cuanto a esta fiesta. Y muy agradecido por estar acá hoy de nuevo. Y bueno, la fiesta para mí fue un éxito, porque cada vez se convoca más gente, más, mejor nivel de caballada, todo. Para mí estuvo muy bueno todo. En comparación con otras actividades, superándose en todo, ¿no? Y para mí, esta es la cuarta fiesta. Para mí esta es la que superó todo. Muy bueno todo, muy lindo el campo, muy bien arreglado, todo. La verdad es que superó todas las expectativas que tenía Raúl. ¿Cómo se vio el nivel de los jinetes? No, el nivel de los jinetes siempre es bueno. Acá hay jinetes buenos, bueno, es como en todos lados. Pero es muy bueno jinete acá también, así que bueno, yo lo vi muy bueno la fiesta ahí. ¿Se van conformes? Sí, muy conformes. Y no sé si los vamos pronto. Dice que hace una semanita que andan en la vuelta. Y yo hace de salir el viernes de mi casa. Y que pienso que el martes, miércoles estoy en mi casa. Pero le vamos a ir haciendo gasto, Raúl. Siempre pensando en el volver. Y sí, hay que volver, la querencia, porque la querencia es lo último que se olvida. ¿Cómo se vincula con ellos? Y bueno, nos vinculamos por esto, por esta fiesta criolla, que Raúl fue con Mariana, se hizo, fue para Mariana la Argentina, y bueno, y ahí los conocimos y ahí estamos ahora, todos juntos. Los vamos cambiando de sería de fiesta. Ellos van allá, yo vengo acá, así que bueno, pero todo muy bien. Bueno, 099-367-110, esa es la manera de poder comunicarse con el programa, a través del mensaje de texto y a través del WhatsApp. Soy Julio de Piedra Colorada, te miro todos los sábados, dice el mensaje de texto, muchas gracias. Hola, acá como siempre mirando el programa, muy bueno, felicitaciones. Nelly de Trinidad, muchas gracias. Buenas noches, acá estamos mirando de La Valleja, Lito Godoy y familia, muy bueno el programa, dice el mensaje. Hola, te estamos mirando desde La Cruz, Florida. Juan Carlos Hernández y familia es quien manda el mensaje. Bueno, muchas gracias a todos por tanto cariño. Bueno, hay un montón de mensajes que queremos compartir con todos ustedes. Muy bueno el programa, bien gaucho. Lo estamos mirando con mi abuela de 86 años, dice, te escribe, de Estación Ortiz, familia Alfaro. Bueno, muchas gracias a todos por comunicarse. Después vamos a seguir leyendo algunos mensajes más. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos. Hay mucho para compartir, no se vaya. Y yo creo que tuve el encanto desde, no sé, de que tuve uso de razón, siempre me gustó la música, el canto, la guitarra.